El trabajo que hacemos en Base Carlini es un monitoreo de las condiciones físico-químicas del agua de la caleta, del agua de mar. Medimos temperatura, salinidad y turbidez y relacionamos esos datos con las condiciones de marea y las condiciones meteorológicas. Lo que hacemos es salir con los botes a distintos puntos que tenemos ya marcados previamente. Estuvimos haciendo en la columna de agua mediciones con un equipo que se llama CTD, que lo mandamos abajo entre 35, 45, 50 metros, depende en el lugar donde lo ubicamos, y a partir de ese momento lo elevamos y obtenemos datos, conductividad y temperatura, que se transforman con un algoritmo del procesamiento de los equipos en salinidad y temperatura, teniendo un registro histórico de todo lo que vamos midiendo aquí. Y ahí podemos tener un mapa, como una foto de las condiciones de temperatura y salinidad de la caleta. Este estudio sirve para ver cómo influye el agua del glaciar y sobre todo el derretimiento del glaciar, que en estos últimos años se vio bastante acelerado, tanto en las condiciones del agua como también la interacción con los animales y las algas que puedan vivir en la caleta. La Antártida para mí es parte de mi vida. Yo comencé hace más de 30 años a trabajar acá en Antártida. Tengo 10 campañas. Es casi mi segundo hogar porque ya tengo muchas campañas. Poder venir y compartir con un montón de gente que hace otra cosa o que tiene otro tipo de formación totalmente distinta. Es una forma de vida y un placer poder trabajar acá. Y también está bueno generar este conocimiento para que la gente que por ahí no tiene tanto contacto con la Antártida sepa que existe, que estamos y que hay cosas muy importantes para hacer también en esta parte del país. Me parece una de las cosas más importantes que Argentina le dé el lugar que corresponde a la Antártida, no solamente por el reclamo que nosotros podemos tener sobre nuestro sector antártico argentino, sino también poder hacer una cooperación internacional en pos de todo lo que se puede llegar a sacar acá como información, y más ahora que estamos inmersos en el tema del calentamiento global por el cambio climático, y todos estos estudios son no importantes, sino muy importantes, no solamente para Argentina, sino para el resto del mundo.